Hoy, 1 de marzo, Día del Trabajador Ferroviario, quiero saludar en especial a mis compañeros señaleros, con los que comparto esta hermosa especialidad, que se dedica a asegurar la circulación de los trenes, a calor, a frío, de noche, de mañana, en todo momento, estamos presentes, y simplemente mandar un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros y pasen a bien en su vida. En este día especial quisiera mandarle un gran saludo a todos los compañeros señaleros, que la pasen bien en su día, en nombre de todo Cabin 1. Feliz día, compañero, les mando un abrazo a todos, orgulloso de pertenecer a esta especialidad, soy señalero de Cabin 1. En este 1 de marzo, día del ferroviario, quiero enviar un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros ferroviarios del país, y en especial a todos los compañeros de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos. La verdad es que esta especialidad es muy linda, yo no la conocía, la que yo trabajaba en el campo y hacer otras actividades, nunca conocí lo que era el interior del ferrocarril, especialmente lo que es la especialidad de señalero. Entonces, lo fui conociendo y me fui interesando más, y me gustó muchísimo. Espero que los chicos nuevos que entren la agrade y sientan el mismo cariño que sentimos los señaleros viejos. De pertenecer al ferrocarril y a la especialidad de señaleros. Bueno, la única manera de hacerle honor a este día es trabajando y llevando bien arriba al ferrocarril en nombre de aquellos compañeros que ya no están y bueno, y que pelearon para que en la actualidad nosotros tengamos los beneficios que tenemos. Bueno, feliz día, compañero. Bueno, en este día tan especial aprovecho para saludar por el día del ferroviario a todos los ferroviarios, a los señaleros de todas las líneas y en especial a mis compañeros de la línea Mitre. Para mí, ser ferroviario es asegurar que cada pasajero llegue a su destino. Y bueno, mando un saludo a todos los ferroviarios en su día.